Sean todos bienvenidos a las noches de terror aquí dentro de mi canal. Así es, muchachos, durante todo el mes de octubre voy a estar haciendo un tipo de evento especial aquí dentro de mi canal, en el que básicamente voy a estar subiendo otros juegos de terror aparte de Phasmophobia. Los días lunes, miércoles y viernes voy a subir Phasmophobia como lo he estado haciendo estas últimas semanas, y los días martes y jueves voy a estar subiendo otros juegos de terror. El día sábado también voy a subir video, pero este va a ser diferente, va a ser especial. Voy a estar contando sus historias de terror de ustedes, cosas paranormales, cosas sobrenaturales que les hayan sucedido durante su vida, su infancia, su adultez, no importa. Necesito que se unan al canal de Discord, el enlace está aquí en la descripción, y que por favor vayan a este canal que está apareciendo en pantalla y que ahí me manden sus historias de terror que les hayan pasado, cosas, les digo, sobrenaturales muy impactantes que no encuentran explicación, para que yo pueda contarlas en un video y hacer un video especial para los días sábados. Obviamente aprovecho este espacio para recordarles que se pueden convertir en miembros del canal por menos de $2 y acceder a un montón de contenido exclusivo. Recientemente subí estos videos que aparecen aquí en pantalla, pero pues sin más que agregar, muchachos, vamos a empezar con el primer video de las noches de terror, que es el desafío semanal de esta semana de Phasmophobia. Empecemos. Vulnerable. Vas a por ese fantasma sin defensa alguna. Ten cuidado ahí afuera. Averigua correctamente el tipo de fantasma en la 13 Willow Street. Así es, muchachos, el día de hoy vamos a estar haciendo el nuevo desafío semanal de Phasmophobia Vulnerable 2.0, porque ahora tenemos distintos niveles de objetos y podemos hacer el nuevo desafío con una perspectiva fresca y nueva. Verdaderamente, vamos a darle todo listo, vamos a darle a comenzar. Estamos en la Willow Street número 13. La Willow Street House, como solía conocerse antes. Un hogar recién construido en esta zona. Hay reportes que indican que se construyó sobre terreno sobrenatural. Efectivamente, muchachos, aquí se construyó. Antes de aquí había un panteón, un cementerio. La típica que decían en todas las escuelas, ¿no? Es que antes de que construyeran esta escuela, era un terreno así, lleno de cadáveres de tus antepasados y todo así de, what the fuck, ¿por qué estoy haciendo aquí en esta escuela? ¿Por qué me metieron aquí? El 90% de las escuelas. Parece un viejito agarrando un bastón así ahí al fondo, ¿no? ¿Saben? Como que el cuerpo, bastón, no sé. El 99% de los casos no era un cementerio antes de la. Y así. Miren, tenemos objetos de nivel 1, casi todos, ¿no? Miren, el sensor de movimiento, la cámara para la cabeza, todo eso es de nivel 1, nivel 1, nivel 1. No veo ningún objeto de nivel 2. Vamos a tener que descubrir este fantasma con 3 evidencias. Con toda la cordura, pero no vamos a tener pastillas de cordura, ni botella, ni nada. Vamos a tener 2 velas nada más. Ajá. Y no tenemos inciensos ni crucifijos. Vale, pues así que vamos a tener que descubrir al fantasma a soportar como los verdaderos panzones que somos. De primera tendremos que gastarnos la vela a full, lo más que podamos. ¿Saben? Porque aquí lo importante es conseguir la evidencia disponible, o sea, 3 evidencias disponibles. No hace falta hacer comprobación de un río ni nada de eso, así que lo mejor que puedes hacer aquí es conservar tu cordura al 100%, en mi opinión. O sea, que nada más al entrar, simplemente consumir velas. No se ve absolutamente nada. Cartas del tarot, caja musical, no hay. Vamos a encender el switch de la luz. ¿Saben por qué? Si no han visto mi short donde lo explico, se los explico rápidamente. Las casas, la iluminación de las casas, que es por parte de los botoncitos esos de los cuartos, conservan tu cordura al 100% mientras te quedes en esa zona iluminada. ¿Saben? Ya no importa si estás lejos o cerca de la luz, ya nada más importa si está o no está encendido el botón de la luz. Antes funcionaba, antes ya lo metieron un parche, pero antes funcionaba aunque estuviera el switch de la luz apagado. Podías conservar tu cordura al 100% simplemente con que el botón estuviera así, pero no importaba si estaba el switch de la luz encendido o no. Estaba un poco raro, pero bueno. Entonces, si nosotros tenemos una vela, si vamos por habitaciones iluminadas, no vamos a terminar de perder nuestra cordura jamás. Así que eso debería ser un desafío relativamente sencillo. Obviamente podemos complicarlo, pero complicarlo a propósito para identificar al fantasma más rápido. Está subiendo aquí, ¿no? ¿Qué pasa? Este cuarto se pasó de caliente. ¿Quién vive aquí? Are you creador de contenido exclusivo en internet que empieza con hoy y termina con fans? Quizás. Aquí está bajando, pero no baja mucho. Pero se está bajando muy rápido. Me la apagó el fantasma, está aquí. Ese es el cuarto del fantasma, let's go. Vale, vale, vale. No, déjala apago porque voy a salir corriendo y gritando como una verdadera damisela de un 80. Ah, por el tema de mi garganta ya no me salen bien los gritos. Así es. Se ponía re triste el asunto, ¿no? Y así es, muchachos. Desde que estoy mal de la garganta ya no puedo gritar de esa forma. Pero como si me salen bien naturales cuando estoy... Cuando sí me asusto así de que... ¡Ah!
Pero ahorita lo puedo. ¡Ah! ¡Ah! No me sale. El otro viene de las vísceras, literal, ¿eh? Es visceral. Ok. Como dato importante, muchachos, con el tema de las luces, la cordura y todo eso, podemos encender hasta 10 botones de luz en mapas chicos, me parece. Lo vi en un TikTok de Kernel. La verdad, yo ni sabía ese dato. Tenemos MF4. Bueno, tenemos actividad de nivel 4. No quiere decir que sea MF4. Puede haber sido cualquier otra cosa. Nuestra cordura súper intacta. Poquito, más o menos, ¿no? Bueno, vamos a llevar lo que necesitamos para identificar al fantasma. Quizás abra una puerta, quizás bla, 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 bla. Posible MF5 lo vamos a tener que revisar aquí en la tabla de actividad, que ya saben que si da un 5, casi siempre es MF5, pero no está al 100% asegurado. Podría darles MF5 por alguna habilidad de fantasma, por evento paranormal que haya sucedido. Actividad de nivel 5 al monitor, digo. Y este, para que no se confundan y no... vayan a ponerle MF5 así tan express. De que vean el nivel 5, ya es 5. No, no, no. Tienen que ir a comprobar de todas formas. Hasta el cuarto. Y por favor, checar el MF. Lo demás ya es como literalmente una... O sea, como cuando no tienes muchas opciones de... Por ejemplo, de... De que ya no puedes entrar a la casa del fantasma porque está demasiado... peligroso. Ya no hay crucifijos, ya no hay incienso. Estás en 0% de cordura. Te quedas viendo el monitor y dices, ah, mira, puede ser MF5, quizás la respuesta. No baja más la temperatura, así que no creo que sean temperaturas. Voy a dejar esto aquí y nos vamos corriendo, ¿vale? Nuevamente. Voy a dejar estas luces así, pero todas las demás encendidas para que en cuanto yo esté saliendo del cuarto, se detenga la pérdida de cordura. Ni siquiera me fijé si había un temporizador, un timer al empezar la partida. Hay que checar eso ahorita. Si había, pues ya me lo perdí, ¿verdad? Porque ya pasaron como 5 minutos. Creo que no había timer. Este era de nivel 6, pero no sabemos si fueron varias actividades, ¿eh? Así que hay que poner atención más adelante. Espíritus, escritura, varilla de proyector dots, que de verdad lo ideal sería utilizar dos plumitas de estas, porque eso mejora muchísimo el área de proyector dots y que mejore, por supuesto, el reconocimiento de la evidencia, ¿no? Si es que va a ser eso. Bueno, en este caso tenemos las tres, así que... Imagina que volteo y el fantasma enfrente de mí con el proyector Rods. Ah, y bien ocurrente. Esto así. Dame una señal. ¿Estás aquí? Getting closer. Getting closer. O algo así, dijo. Speedbox, ahí está. Libro. Escritura. No hay orbes, no hay temperatura, así que probablemente no sea un mímico. Esta vela toda semi-consumida. Perdón, ajá. Ya bajó más la temperatura, pero todavía no va a negativos, ¿eh? Tenemos que dar otra vuelta y esperar más actividad del fantasma. Ok, tenemos esta actividad, es buenísimo porque me podría decir si es MF5, ¿no? Hello. ¿Y la actividad? MF3, porque fue un arrojamiento. ¿Otro MF? ¿MF5? MF5, vale, vale. Vamos a ir a checar rápidamente la tabla de actividad para ver... ¿Cuántos niveles subió en esa tabla de actividad para verificar el dato de la tabla? De que si sube 5 es MF5. Ahorita ya sabemos que es MF5, ¿no? Así que... Vamos para allá. Vamos. Debería verse una subida y luego otra. Una subida y luego otra de 5, ¿no? 1, 2, 3, 4... No, espérate. 1, 2, 3, 4... Es aquí. Es que si sube de 4 también puede ser MF5, muchachos. Pero MF4 es menos seguro que lo sea. Ahora ya quedé como un completo idiota. Digo, ¿cuál es la novedad? ¿No? Siempre sucede en esta... En mis videos que quedo completamente en ridículo. Cuando me pasan esas cosas me pongo completamente rojo. Creo que ni se me nota, ¿verdad? Pero yo siento como tengo la cara así llena de sangre. De que me da vergüenza de que quede en ridículo una vez más con los grandes datos. No, no es cierto, pero sí, MF, o sea, que suba 5 es casi 100% seguro de que es MF5. Si sube 4, es como que lo más probable es que sea 5. Pero de todas formas, ve y checa porque en persona, porque puede que sí, puede que no. Gemelos, espectro, espíritu, vale. No he visto ni una sola curva en lo que vamos de partida, así que no creo que vayan a ser gemelos por lo pronto. Y sobre todo ahí, esa no fue una curva, ¿saben? Hubiera sido curva, si hubiera sido actividad doble por acá por gemelos, se habría visto una curva aquí. Entonces vamos a regresar
Y tendría que ser espectro o espíritu. Así que nada más colocar salecita. Y este... ¿Y qué otra cosa? Me llevo otro de estos. Y otro de... Y otro de estos. Y una sal. Y vamos de regreso, ¿vale? La cordura al 100%. Bueno, o sea, al 100% de que está bien. Se encuentra ok. Pero no está al 100%, está al 80 y algo. ¿Qué posición maldita tenemos entonces? Porque si no está el espejo, ni la ouija, ni el círculo, ni el... Tiene que ser la mano de mono. O... la muñeca de vudú. Sería perfecto para... Muchachos, si en el primer pin toca el corazón, se suscriben, dan like y me siguen en todas mis redes sociales. Uno bueno y uno malo, ¿vale? O sea, o algo bueno para mí o algo malo para mí. Si el siguiente toca el corazón... Es que cualquier cosa que diga va a afectar el rendimiento del video. Se suscriben. Ok. Vamos con el siguiente. Si el siguiente toca el corazón, se suscriben. Si el siguiente toca el corazón, si ya le habían dado me gusta, quitan el me gusta. Si el siguiente toca el corazón, me siguen en Instagram. Si el siguiente toca el corazón, fuck. Si me siguen en Twitter, quitan el follow. Venga, esa es la definitiva. Venga. Si el siguiente toca el corazón, tienen que comentar sí o sí en este video. ¡Sí! ¡Finalmente gané! ¿A qué costo? ¿A qué costo? No tengo escondites, ¿verdad? ¿No tengo escondites? ¿Velocidad normal no es gemelo? Se me olvidó el pequeño detalle de que tenía que sobrevivir la cacería, ¿verdad? Venga, ¿ya acabó? No vengas. No vengas. No vengas. Creo que ya acabó. Ya acabó. Vale. ¿En qué habíamos quedado? Que tenía que comentar este video sí o sí. No hay de otra, muchachos. No hay de otra. Ustedes tienen que comentar este video. No me importa si están viendo desde una tele, si están trabajando, si están en una reunión importante, porque están viendo mis videos, si están en una reunión importante. No me importa absolutamente nada. Ustedes van a tener que darle like a mi video sí o sí. ¿Qué? Comentar mi video sí o sí. Exacto. Exacto. No puede ser temperatura ni ultravioleta. No hay orbes, así que no es esto. Tiene que ser proyector o escritura fantasma. Si entro y hay escritura fantasma, pues es este... espíritu. Si entro, voy a poner sales, ¿no? ¿Se puede? Si puedo llegar a poner sales. Necesito una vela en la mano, fijo. ¿No tengo otra barra luminosa? No, nada más la que está ahí abajo. Bueno, voy a ver si puedo colocar sal. Para descartar espectro. De hecho, podría intentarlo hasta incluso en cacería. Porque ahora la sala, los fantasmas sí la pueden pisar a mitad de cacería. Y antes yo antes pensaba que se podía, pero no se podía. Y ahí fue un fallo mío en el... En la Matrix. ¿Qué? Ahí fue un fallo mío en... Cuando hice la guía del Apocalypse Challenge, que les dije... Está cazando. Desde aquí no debería vernos. Me vio. Muchacho, estoy muerto. ¡Estúpida! ¡Idiota! ¡Déjame en paz! No es mi culpa que yo tenga peli y tú, ¿no? ¡Ay, no se ve! ¡No se ve! ¿Ven cómo ahora sí puedo gritar?
¡Ah, estás pelón! Estás pelón. Es cierto, basta. La calvicie no es algo de lo que se puede uno burlar. Existen soluciones como fenistarida, ¿sí? Y minoxidil. ¿Pero están interesados? Ah, pero no es escrito. ¿Es un espíritu? Are you an spirit, one spirit? Es un espectro, ¿verdad? Claro, claro, se me había olvidado. ¿Y la vela? ¿Dónde la dejé? Oigan, ¿y la vela? Ah, ¿qué puedo hacer? Otra cacería. ¿Esto todavía tiene sal? No. En mi humilde opinión, ya tuvo que haber pisado esa sal. Dio como 20 vueltas por aquí, ¿no? ¿Viene? Ahora sí tuvo que pisarla. Porque entró directamente al garage. Donde coloqué un montón de sal en medio. Así que si no la piso, es un espectro. No veo nada. Pero pisó la sal. Entonces es un espectro. Lo que nos deja con... espíritu. La velocidad es normal, ¿no? Mira, vamos a checar las pisadas. Ya acabó. Velocidad normal, tenía la misma velocidad, ¿cierto? Tiene que ser escritura. ¿Saben qué? Soy pésimo para revisar escritura fantasma en nivel 1. Ok. No hay escritura todavía. ¿Qué pasa? Pisó la sal, no es espectro. ¿Podría ser esto? Y ver si eso llegó a provocar a lo mejor una interacción doble. O a lo mejor... no, pero la velocidad es normal. Tiene que ser espíritu, ¿no? Es una curva. Pero fue provocada porque yo activé el muñeco de vudú, ¿verdad? Porque lo activé demasiado rápido. ¿O es porque el fantasma son gemelos? ¿Y qué me falta para gemelos? Temperaturas heladas. Tengo que ir a revisar el termómetro. Maldita sea, la partida iba tan chill, iba tan todo. Es lo más fácil del mundo, simplemente agarrar y recolectar tres evidencias lo más rápido que puedas y sin perder cordura, porque tienes el switch de la luz disponible, tienes dos velas disponibles, no debería faltarte la cordura, ¿saben? Para ir a conseguir las evidencias y salirte. Pero yo con mi estupidez de que, ay, vamos a hacer la ruleta rusa con el muñeco de vudú. ¿El vudú de dónde viene? ¿Es de la cultura hindú? ¿Es de la cultura cacería? Sí, es velocidad normal. No, no hay forma. Ay, se me había olvidado ese dato. No son gemelos, es un espíritu fijo que no ha escrito. Porque si la velocidad es normal, tengo MF5. Sí fue 5, ¿verdad? Si no, hoy MF5, Spirit Box y este... Qué estúpida. Apenas si le veo la pelona. Aunque usted no lo crea, que yo lo haga así mejora completamente el hecho de que yo lo vea o no lo vea a mitad de cacería desde aquí. ¿Por qué? No sé. Tiene que ser un estimulante así nada más, un efecto placebo en el cerebro. Como cuando... ¿No me traje nada para iluminar? Tal vez una escritura fantasma.
criaturas normales. Es que eso es MF5 fijo, ¿no? Me están hasta llorando, lagrimeando los ojos de la tensión que acabo de vivir en ese instante. ¿Será que este es su cuarto? Es que no puede ser este su cuarto, ¿cierto? A ver. Tranqui. De la muerte no pasa. Dame una señal. Haz algo. Dame una señal. ¿Eres amistoso? ¿Cierto? Este no es el cuarto. Aquí suben las temperaturas. Me voy a esconder en esa esquina y rezar el Padre Nuestro al revés y esperar que eso me ayude en mi búsqueda de la felicidad. El fantasma nunca se ha metido de lleno a este cuarto, así que me siento relativamente confiado aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué haces aquí? ¡Freezer! ¡Freezer! Me siento relativamente confiado. ¡Hello! ¡Hello! Ni le puedo dar clic. Ahí está. Muchachos, me voy con espíritu. Porque por pisadas nada más. Y porque pisó la sal y nada más por eso. Pero de que no conseguí la última evidencia, no la conseguí. ¿Saben? ¿Me apagó la cámara? No. Porque, por favor, levante el cuaderno ahí. Esos libros de escritura fantasma no reconocen nada, no hacen nada. Vámonos de aquí, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Es 5, es MF5. Pisó y velocidad normal. Espíritu. No hay de otra. No escribió, nunca escribió el fantasma. Nunca escribió. Venga, si era un espíritu. Yo nada más quería confirmarlo con la última evidencia para tenerlo 100% claro. Pero, bueno, lo que sea de cada quien. Sí me sentí vulnerable, la verdad. Como cuando en el capítulo de la serie de que veías decía en el título de la serie, ¿saben? Así es, estoy en Soy 101. Así es. Estamos en Hora de Aventura. Es la hora de la aventura, muchachos. Siempre mencionaban el título y era como un momento así de ¡wow! Dijeron el título, ¡let's go! Sí, estoy bien en el mapa y todo, ¿verdad? Sí. Objetos, sí. Estoy bien en la dificultad. Lo puse así nada más de forma completamente subconsciente, porque inconsciente sería como de que yo seleccionando la dificultad. Vamos a llevar vela, mechero entre comillas, y me voy a llevar esto. Termómetro para ubicar el cuarto del fantasma, ¿sabes? Primero encender el switch de la luz. Después ya vamos a ver. Una vez voy prendiendo botones. ¿Será siempre el muñeco de Bud o no? Aquí, está ahí abajo. Qué insistencia. No hay mano de mono. No me fijé si había espejo y ouija. No hay círculo. A lo mejor sí es muñeco de vudú todas las partidas, ¿eh? Posiblemente. Ahí está. Ahora sí podemos quitar la vela. No se baja la temperatura. No baja la temperatura. No es aquí. Adiós. Nunca te voy a volver a ver en toda la partida. ¿Qué te pasa, estúpida? ¿Te bugueo y qué? No está bajando.
No, me caíste mal, te bugué otra vez. Ahí está. Parece como la otra cosa de acá también, ¿no? Como otra madera ahí. Apagamos aquí porque aquí no creo que vayamos a estar jamás en la vida. Ah, ahí está abierta esa puerta, ¿no? Según yo, en todas las partidas no he empezado ni una sola puerta abierta, ¿eh? En todas las partidas llevo una. Está subiendo esta a lo mejor aquí en... ¿Aquí? ¿El baño, tal vez? Ah, extranjero, extranjero. ¿Qué hace usted tocándome el trasero? ¿Fue esta de acá? ¿Cuál fue? Lo escuché a mi izquierda y ahora no sé el multiverso. ¿Tal vez la entrada? ¡Ay, vale! Es la entrada. Ok, esto es perfecto y perfección. Vámonos de aquí. El muñeco de vudú tuvo que haberme ayudado a conseguir escritura fantasma. Si lo tenemos otra vez, lo puedo utilizar a mi favor ya cuando me quede posiblemente escritura fantasma y proyector dots. O lo puedo usar para torturarme otra vez. Cualquiera de las dos es posible. Ustedes ya verán. Agarró una puerta, así que voy a llevar barra luminosa para ver si de una vez si hay huellas o no. Tuvo que haber agarrado esa de ahí o la del garage, ¿no? Alguna de esas. Si toca la de la entrada es Yurei fijo. O mímico. Pues no creo que haya huellas, ¿eh? No se ve nada. No. ¿Sabían qué? El único fantasma que puede dejar huellas dactilares en la puerta de la entrada es el mímico. El mímico, al tener disponible huellas dactilares como una evidencia, puede imitar a un Yurei, interactuar con la puerta de la entrada, dejar su huella dactilar ahí, y esa es la única posibilidad que puede haber en el mundo. Tiene que coincidir que sea un mímico, que sea un mímico imitando a un Yurei. Que al mismo tiempo en ese periodo que está invitando Yurei toque una puerta, que ahora es más baja la probabilidad que antes. Y además que el fantasma toque directamente en la entrada. O sea, que su cuarto del fantasma sea la entrada del mapa, para que pueda interactuar con la puerta de entrada. El único que puede dejar huellas dactilares en la puerta de entrada es el mímico imitando a Yurei. Así como le escuchas, estúpida babosa. ¿Cómo te quedas? Se quedaron fríos varios, ¿verdad? Ayuda, no he dejado mi casa en 3 años, desde antes de la pandemia. Orbes, vale. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Estás aquí? Dame una señal. ¿Estás aquí? ¿Eres gay? Dame una señal. No contesta él, boludo. O boluda, no sé qué es. Perdón, perdón, pero mi. ¡Ah! ¡Ah! Espera, ¿eso fue arrojamiento múltiple? ¿Eso? ¿Qué fue eso? Aventó algo más, ¿no? O nada más fue el único que aventó esta taza. Pues fue 3, ¿eh? Nada más. ¿Tocó una ventana? Otra vez esto. No hay ni MF ni este. No hay MF ni huellas dactilares. Vale, vale, vale. Vamos para acá. Hay orbes, ¿eh? No revisé el termómetro. Posiblemente sean temperaturas y la última tenga que ser escritura fantasma, ¿verdad? Es lo único que queda, creo yo. Bueno, aparte de eso, ¿qué podemos llevar? Una salecita para descartar ahí, random. Y esta cosa. No sé, ¿de qué me sirva? No sé. Pero ahorita vemos. Se improvisa algo. De algo nos ha de servir. Podría ayudarnos a ubicar al fantasma. Tipo... Escuchamos el... No se escucha el nivel 1. Así, la vamos colocando. Yo en las mañanas. Y el fantasma tendría que estar aquí, ¿no? ¡Ay! No me digas que está detectando el... Pensé que estaba detectando el sillón. Never mind. Bueno, pues por aquí estaba, ¿no? Lo voy a dejar aquí. Aquí en medio cubre la mayor área posible. Uno acá y otro acá. Listo. Ahí está. Ya no puede ser espectro, ¿verdad? Porque puse eso. Ajá. Sí, sí, sí. De pura casualidad, ¿eres una banshee?
porque interactuó cerca de mí dos veces. Nada más por eso. No creo, ¿verdad? Yo hubiera interactuado. Ya hubiera pasado por aquí la Banshee. No creo que sea Banshee. Tal vez sí. Sepa. Hizo la sal, vale, vale. Esto nos ayuda a forzar la interacción de ultravioleta. No es ultravioleta. Checamos el termómetro. Sí, son temperaturas. No es MFs. Es un Yurei. Es un Yurei, muchachos. Es un Yurei. ¿Verdad? ¿De Dios o no? 78%, pero tuvo que haber bajado la cordura si era un Yurei, ¿no? El Yurei que necesita evidencia. Orbes, temperaturas y proyector dots. Pero no me bajó la cordura. Oh. ¡Ah! Sí que me la bajó. Porque yo creo que mi cordura estaba como en 95, porque todo el tiempo estuve con velas, estuve con luces encendidas, me encargué específicamente de eso, y de hecho vamos a pasar ahorita mismo a la Phasmopedia a leer el gran dato, muchachos. Por cierto, dato curioso acerca de la Phasmopedia, o la canción que están escuchando de fondo, yo la compuse. Así es, muchachos, yo también le sé a la composición musical. Cuando era adolescente, hacía música por diversión, jiji. No es cierto, estaba tratando de ser famoso como Skrillex. esa es la verdad. Pero ahí aprendí a hacer cosillas y pues de repente me es útil esa habilidad. Y recientemente no he hecho música pues porque estoy muy en los videos y todo eso, pero es algo que me gustaría retomar a futuro. Aquí está Yurei. ¿Cuánto baja de cordura la habilidad? Perdona. Perdona, ¿dónde está? Está más arriba. El Yurei tiene una habilidad que causará lo siguiente cuando se use. La cordura de todos los jugadores que se encuentran a menos de 7,5 metros de fantasma se reducirá en un 15%. Ah, vale, vale, vale. Ok, porque sí cerró las dos puertas, no sé si se dieron cuenta. Cerró las dos, no nada más una, cerró las dos puertas de ahí. 15%, le subamos a esto, nos da un total de 90%. O sea que sí, me bajó la cordura eso porque yo me estaba cuidando muy bien. Yo usé protección, se lo juro, oficial. ¿Qué? Proyector Dots, es lo único que nos falta. Llevo otra pluma. Necesito comprobar si todavía funciona. O sea, si me cerró la puerta de la entrada. Eso es más Yurei que cualquier otra cosa. Nada más tengo que ir a comprobar. Que pueda provocar Proyector Dots. Ajá. Con el muñeco de vudú. Voy a traerme sensores de movimiento. Voy a localizar al fantasma. Y cuando lo tengo ubicado con los sensores, voy a activar el muñeco de vudú. Para ver si eso me provoca una proyección DOTS. Que es, era posible antes. Antes, cuando no era un estado DOTS, era una interacción tal cual. Podías Sí, me entienden, ¿no? Podías provocar proyector dots, pues. Es que ustedes hacen demasiadas preguntas. Literal, ya lo dije solita. Ahí está, miren, por ejemplo. Si está ahí el fantasma y le apuntamos, tendría que aparecer en proyector dots, ¿no? Lo estamos ubicando. Está aquí, miren, está enfrente de nosotros. Tendría que aparecer en cualquier momento. Chica, ¿qué dices? Lo estoy ubicando al 100%. Y no me da proyector dots. ¿Qué pasa ahí? Profeco. Profeco. Eso no es proyector dots. Eso es mi BAO, nada más pasando por el frente de los puntos. Bueno. Ahí no te quería poner. Te voy a poner así. ¿Está? Pues bueno, voy por el muñeco de vudú. A ver. Dime que sí está. ¡Ay! ¡No lo veía! Nada más un puntito blanco y dije, ah, creo que sí está. Venga. No me gusta que te vas chueco con muchas cosas del Phasmo. De verdad.
¿Cómo podría ser lo posible? Es que está ahí. Está aquí. Enfrente de mí. ¿Cierto? A ver. ¿Está ahí enfrente? No me da proyector dots. Yo está pegando fuego, etc, amor. Ah, mi shota, ¿cómo era? Incendio, pero extintor. ¡Ay, boluda! Ok. Ya. Eso era todo. ¿Les gustó? ¿Les encantó? Le empecé a bailar al fantasma. Tremendo perreo se ha marcado arrastrándose por el piso. Me encantó. Dejen. Saca una foto al fantasma. Nada. Vámonos de aquí. ¿Para qué me quedo a hacer esos estúpidos test? Los puedo hacer después. Miren, ¿saben? Les cuento cuál era la intención. La intención era de aquí sacar un... para un TikTok o un short. Pero es tan fácil. O sea, lo que quería hacer era un short mostrando cómo le puedes tomar foto al proyector Dots y ahora cuenta como fantasma, cosa que no he mencionado en ningún short. Pero literal, lo único que tengo que hacer es meter una partida, poner las tres evidencias y encontrar una en la que el fantasma de proyector Dots. Simplemente eso. ¿Por qué estoy aquí haciéndolos perder el tiempo a ustedes? No sé. Perdón, les pido una disculpa y... les pido una disculpa y espero que me disculpen. Vale, pues vamos con la última partida. La última partida del día de hoy, del desafío de esta vez. Vamos a aplicar la misma técnica de conservación de cordura. Ajá, vamos a buscar, perdón, ahí el juego, ¿por qué se congela así? ¿Qué pasó ahí? Gracias. Tendría que ser relativamente más fácil porque ya sabemos el modus operandi de este desafío, ¿no? Un poquito. Ahí está. ¿Qué? Eso fui yo, ¿eh? No vayan a pensar que fue interacción especial del fantasma. Por cierto, muchachos, se me olvidó grabar al principio decirles de que era el mes de terror. Supongo que puedo agregarle una introducción. La voy a grabar después, yo creo. Y la voy a colocar al principio, pero sí. ¿Y cómo me vine directamente hasta abajo? Porque ya sabía que iba a estar aquí el Switch de luz. Que motherfucker. Mes del terror. Voy a estar jugando juegos de terror durante la semana, diferentes a Phasmo. Voy a empezar con Five Nights at Freddy's, el 1. Let's go. ¿Lo tuve que haber dicho? Supongo que sí. Digo, ¿cuál es el gran secreto? Ya lo había mencionado, lo había prometido anteriormente, de que iba a jugar Five Nights at Freddy's en octubre, porque este mes sale la película. Y yo no he jugado ningún Five Nights at Freddy's, ningún FNAF. No lo he jugado, ninguno, ni uno solo. Y dije, ¿qué oportunidad es más perfecta que pues, jugarlo el mes que se va a estrenar la película? Yo, si me llego a obsesionar un poquito con el juego, igual ya hasta termino viéndola, ¿saben? De que voy a jugar los juegos este mes y al final termino... Y al final termino viendo la película. Sería cool. Se movió, pero muy ligeramente, ¿eh? Acá. A ver, ¿estás aquí? Maleficio rechazo. No está aquí el fantasma. Quizás el... ¿Estás aquí? Aquí está el fantasma, vale. Pero eso no tiene nada que ver, ¿no? Que parpadeen las luces así no tiene nada que ver sobre la ubicación del fantasma, ¿o sí? Yo soy el experto en Phasmo y no tengo idea, nunca me he fijado en ese dato. Bueno, sí me he fijado y siempre dicen que no tiene nada que ver, simplemente es puro como adorno del juego. Pero estaba ahí el fantasma y esas fueron las luces que parpadearon, así que, ¿qué puedo decirles? ¿Coincidencia? Posiblemente nada más una coincidencia. Vale, vamos a usar el Speedy Boss. ¿Estás aquí? ¿Qué me dijo? ¿Estás aquí? MF3. ¿Hubo actividad de este lado? También de por... ¡Pero no! Aventó el objeto desde acá, ¿no? A ver, apagó la vela también. Eso es lo que me pareció consternante un poquito.
gracias por tu servicio, ya no te necesitamos. Temperaturas negativas, no por el momento. Eso es lo que me concernó un poquito. Vela y luego arrojó un objeto lejos. Checamos el monitor de actividad a ver qué tal, ¿no? Puede ser información de algo privilegiada del gobierno. ¿Coincidencia? Tiene que ser, ¿no? Posibles gemelos. Ok, vamos a llevar las cosas para identificar gemelos. MF5, temperaturas heladas. Tremenda curva. ¿Qué pasa con las curvas del día de hoy? Si no las provoco yo, se provocan a lo random o literalmente salen gemelos. Venga. MF5, tiene que haber MF5 en algún momento. Sí, sí, son gemelos. Pero de todas formas tengo que llevar todos los demás objetos. ¿Qué tal? Y es un mímico, ¿saben? Un mímico por ahí que está imitando a gemelos. Que ya me pasó. No sé si se acuerdan en un desafío cuál fue el primitivo, el de la semana pasada, ¿no? El de la semana pasada. Qué estúpida. Te esperaste justo a que se me acabara el sprint. Idiota. Babasa. ¿Y esto qué fue? Este es 4 por evento paranormal. De aquí salió la bolita, pero el evento paranormal lo provocó el fantasma que estaba acá. ¿Cierto? Se aplacó el MF justo cuando llegó al 5. Pero creo que para que sea 5 tiene que sonar bien alborotado el sonido, como lo escuchamos en las partidas anteriores. Apacas. Eso es actividad doble otra vez. Otra vez. ¿Ese es 3? ¿Las dos son 3? ¿Vale? Ok, las dos son 3. Tiene que haber temperaturas. Tiene que haber temperaturas. ¿Qué pasa? Baja, estúpida. Más rápido. ¿Está? Esto. No veo orbe. Buenas a todos. Otra interacción doble. A ver, vamos a checar esa tabla de actividad. Y ya lo último que me traigo. No sé, nada más para complementar esto. O sea, poner otro libro de escritura, yo qué sé. Venga. Venga. Miren esa curva otra vez. Y esto fue interacción doble, pero no sale curva, ¿no? A lo mejor no dio el ritmo perfecto para que diera otra curva. Tienen que ser gemelos, fijo. Tienen que ser gemelos. No hay duda, no hay duda de eso. Y de cordura 80%, vale. No sé qué más llevarme. Literalmente es nada más esperar a que me dé la evidencia de gemelos, supongo. Apagó el chucha de luz el que ha quemado el traje. Que he escuchado algo a mi derecha. Ah, no lo apagó. No lo apagó. Otra vez estrés nada más. Sí, es nada más 3. Tiene que dar 5 y temperaturas. Temperaturas negativas, finalmente. ¿Qué pasa? 7 años para que me dé las temperaturas negativas. ¿Es esta acaso la señal de que debo recapacitar con el tema de que el termómetro de nivel 1 es mejor que los demás? Tal vez, ¿eh? Nada más necesito el BF5, es todo lo que necesito. Todavía podría llegar a ser gemelos, pero no sé. 5, fijo 5. No es 5, ¿qué pasa? No, porque si fuera mímico, habría huellas dactilares aquí. A ver. ¿Aquí? Esto fue 2, ¿qué? Pero si un arrojamiento tiene que ser 3. ¿Perdona? Ni idea de qué pasó ahí. Onryo, mímico, Moroi. ¿Qué fue? Por favor. ¡Por favor! ¡Ay, no! Es que de verdad a mí me desespera el MF de nivel 1, ¿eh? Es una odisea utilizar esta cosa. Es que, aparte el audio de Phasmo, de verdad que el audio de Phasmo es algo que sí me triggeró un poquito. Porque literal lo escucho a la derecha completamente y resulta que puede ser cualquier lado a partir de esto en un ángulo de 180 grados que se haya producido el sonido. Porque es la derecha y ya está. No hay derecha enfrente, no hay derecha atrás, no hay derecha al lado. Esto fuera Warzone ya, digo, me hubiera finiquitado el juego, definitivamente.
¿A poco sí, mi Warzone? Díganme el minuto 40 y algo en el que estamos. ¿A poco sí, mi Warzone? Acuérdense que están obligados a dejar un comentario. Si no lo han hecho, yo no sé, porque la otra sí me lo cumplieron muy... ¡Ay, fue la sal! ¡Boludo, me espanté! La otra sí me la cumplieron. Menos 100 y cacho suscriptores. Ahora me tiene que cumplir un comentario, ¿vale? Estoy tratando de encontrar el F5. Estas son actividades dobles, izquierda, derecha. Creo que no tiene ningún sentido que me quede aquí, ¿no? De hecho, podría estar el MF5 en el monitor. No hay necesidad de estarlo buscando con el MF. No sé por qué estoy ahí. Por ejemplo, eso nada más es 3. Es lo que me preocupa, que no me ha dado MF5. Porque, ¿qué otra evidencia? Miren, no hay ultravioleta. No hay orbes. No hay escritura. Bueno, la escritura vemos, ¿eh? Porque... Si no hay esto, no hay esto. El mío que me daría a mí como que la sospecha de que pudiera darme una por su habilidad el tema de la curva es el Onryo. Porque el Moroi no tiene ninguna habilidad más que la de drenarte la cordura rápidamente. Y miren, mi cordura está perfecta. A pesar, miren, ahí está el MF5. Ahí está. Son gemelos. Vámonos de aquí. Let's go. Ay, qué a gusto es tener la tabla de actividades. De verdad, que te da muchísima información. Yo por mucho tiempo fui ignorante respecto de la tabla de actividades. O sea, tomen en cuenta que esta cosa tiene funciones desde que salió el juego, la tabla de actividad. Y yo, casi tres años después de hacer videos de Phasma, apenas estoy entendiendo la tabla de actividad y usándola a mi favor. Para que vean cuántas ganas le echo a aprender el juego, ¿eh? ¡Ay, 103! Ya me malburearon, ¿verdad? Pues ahí está, muchachos. Espero que les haya gustado las partidas del día de hoy. Nos vemos mañana con la primera parte, supongo. No sé qué va a ser. Primer gameplay en toda mi vida de Five Nights at Freddy's, del FNAF. Voy a jugar el FNAF 1, a ver qué tal. Pienso jugar nada más los de la historia principal. Por lo pronto es lo que tengo planeado, pero vamos viendo. Pero mañana nada más voy a jugar el 1. Nos vemos y pues sí. Ha empezado oficialmente el mes del terror, que no le puse ningún título extraño. Había pensado en un título, miren. ¿Dónde está? Ah, octubre apocalíptico, noches de apocalipsis y octubre paranormal. De esos tres me gusta más octubre paranormal. Pero igual y no hace falta ponerle un título al mes, ¿verdad? Nada más simplemente el mes del terror y ya está. Pero bueno, muchachos, cuídense. Nos vemos hasta la próxima vez. Abrazo. Beso. Abrazo.